Y ustedes saben que, bueno, en este programa le damos mucha cabida, mucho interés a todo lo que tiene que ver con la corriente emprendedora y hemos tenido a lo largo de los años a muchos protagonistas justamente de ese ámbito. Y queríamos hablar con una persona que desde hace tiempo ya lleva adelante un proyecto muy interesante que tiene que ver ni más ni menos que con el transporte, con la forma que tiene la gente de trasladarse a lo largo de cada una de las ciudades, pero específicamente está concentrado en el transporte público. Un dato interesante, sobre todo para poder compartir y para que la gente sepa un poco de qué se trata y que nos cuenten un poco también cómo va evolucionando esta plataforma de movilidad que ya tiene 6 años, entiendo, y que se creó allá por el 2017 en Córdoba. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, ya lo tenemos conectado a Franco Rapetti, el cofundador de Ulavi, y ya lo estamos saludando. Franco, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo te va? Muy bien, todo bien, por suerte. Bueno, decíamos, sos uno de los cuatro creadores de Wallaby. Comenzaron en Así es. Córdoba ya por 2017, ¿correcto? Sí, estamos acá en Córdoba, nacimos en Córdoba. Ajá. El proyecto de Wallaby se fundó en 2019, en realidad, pero veníamos con una startup anterior de movilidad. Ya aprendiendo también sobre el rubro, entendiendo por ahí los problemas, el dolor de la gente con respecto a movilidad. Y en 2019 que hacemos un rebranding, cambiamos el modelo de negocios y bueno, ahí lanzamos Wallaby. Ajá. Y contame un poco, porque digo, lo más conocido en su momento tenía que ver con la movilidad, de alguna manera la podemos llamar una movilidad personal, la que usaba la gente para ir en su auto de un lado hacia el otro, y bueno, ponía, o pone, o lo sigue haciendo, el Waze o el Google Maps. Digo, en este caso ustedes decidieron segmentar, digamos, ese tipo de servicios y llevarlo a lo que tiene que ver con el transporte público. Un poco fue esa la vuelta de tuerca que ustedes decidieron en aquel momento. A ver, nosotros lo que queremos hacer es fomentar una movilidad sostenible, sustentable, y también entendiendo los nuevos cambios de paradigma con respecto a movilidad, que tienen que ver con el hecho de dejar de poseer cosas. Hoy en día, por ejemplo, en Europa, en Norteamérica, está un poco más avanzado el tema de vehículos autónomos, movilidad como servicio. Es un concepto que nosotros queremos traer a la región porque la movilidad de a poco empieza a ser más un servicio y no un vehículo que tengo estacionado en mi casa o en Claro, algún estacionamiento, ¿no? Porque claro. aparte estamos contaminando mucho más, llenamos de tráfico la ciudad y a veces generalmente hay un solo pasajero por vehículo y es algo que no es sostenible con el tiempo. Sí. Digo, y en el medio de todo esto los agarró la pandemia, en donde hubo realmente un cambio importante, digo, fue realmente rupturista en cuanto a la forma de movilidad, ¿no? Esto de el boom que hubo de venta de bicicletas, digo, eso también me imagino que para el negocio de ustedes debe haber sido un cambio importante. Fue un cambio importante. En primer lugar, a ver, el primer impacto que tuvo fue negativo porque obviamente la gente se dejó de mover. Tuvimos Claro. un gran porcentaje de usuarios que no usó la aplicación porque estaban en sus casas quietos. Pero lo que sí tuvo de bueno es que la gente se empezó a adaptar más rápido a la tecnología. Por ejemplo, a pagar cosas con el celular, a pagar cosas con suscripciones. Y esto nos acelera el cambio también a entender que muchas cosas que hoy en día percibimos como productos o como cosas más estáticas terminan siendo servicios, porque yo al tener un servicio de movilidad puedo rápidamente cambiar, por ejemplo, la calidad del viaje, puedo cambiar la velocidad, si quiero llegar antes, si quiero llegar más cómodo, y esto hoy en día es simplemente eligiendo otro servicio a la hora de moverme. Antes por ahí dependía mucho de qué vehículo me compro, de cómo yo configuraba por ahí mis opciones de viaje personales, y hoy en día hay un abanico de alternativas. Que funcionen como servicio. Y como digo, en otros lugares ya existen como si fuera una especie de Netflix que uno paga una suscripción mensual
Y con esto tenés, por ejemplo, X cantidad de viajes con transporte público, X cantidad de viajes con un Uber, con un Cabify, con cualquier otro sistema de movilidad, con scooters, bicis eléctricas, por ejemplo. Pero, por supuesto, lo que nos mueve a nosotros es mover a la gente con opciones sustentables. Por ejemplo, una bicicleta eléctrica, un scooter, o por lo menos que sean buses, pero eléctricos, ¿no? Esto es lo que nosotros tratamos de incentivar, ya que en la aplicación nosotros vamos traqueando la movilidad de la gente y el usuario va acumulando en su perfil de usuario estos puntos de CO2 ahorrados que luego se van recompensando al usuario en formato de puntos. Es como para que el usuario también pueda compararse con los otros usuarios en la comunidad en este ranking de sustentabilidad, ¿no? Franco, contame un poco, ustedes están en varias ciudades, entiendo, de Latinoamérica en principio. Contame cómo está Buenos Aires con respecto a otras grandes ciudades de América Latina en cuanto a esto que estamos contando, ¿no? La concientización que tiene la gente de movilizarse a través del transporte público para que haya un menor impacto en el ambiente. ¿Cómo, en dónde nos pones, digo, si hay una especie de ranking? La verdad que Buenos Aires no está mal comparado con otras ciudades. Es más, hay pocas ciudades en el mundo que tienen GTFS, que es el estándar de movilidad. La verdad que, a ver, no está mal. Y se notan los esfuerzos que se hicieron con respecto a movilidad sustentable, bicisendas, impulsar una movilidad sostenible. La realidad es que Buenos Aires es también una ciudad muy grande y sigue siendo un caos con respecto a información. Eso es por ahí el desafío que creo más fuerte con respecto a una ciudad como Buenos Aires. Organizar todo ese volumen de información, esa cantidad de empresas, que son miles de líneas, es el desafío más grande. Pero con respecto a cómo está la ciudad organizada, creo que no la veo mal comparándola con otras ciudades del mundo, ¿no? Y en cuanto a esto que vos nos mencionás de la información, ¿ustedes sienten o ven que todo el tiempo tienen que ir sumando quizás esto, nuevas líneas, nuevos lugares para llegar, nuevos recorridos? Digo, eso va cambiando todo el tiempo y me imagino que debe ser un desafío también para ustedes. Es muy dinámico, sobre todo en la región. Cambia todo el tiempo, sabemos, lo vemos en la calle, lo vemos en las noticias, cambia muy seguido. Pero nuestro enfoque también fue involucrar al usuario. O sea, el usuario en Wallaby es el que propone cambios, por ejemplo, cuando pasa por otro lado el colectivo o cuando se mueve del lugar una parada. Es el mismo usuario que indica, por ejemplo, si una parada es segura, si se percibe insegura, por ejemplo, porque está mal iluminada, porque hubo algún hecho delictivo. Toda esa información la recopila el usuario y después, con esa misma info, recomendamos a los demás usuarios de la comunidad. Aparte, estos datos después les sirven a las autoridades de tránsito, autoridades de transporte en los gobiernos, para tomar mejores decisiones. Eso le iba a preguntar, ¿ustedes ven, digamos, a través de la información, de los datos que después los diferentes municipios, las diferentes provincias actúan en base a eso? Sí, ni hablar. Vemos también, por ejemplo, el cambio que está haciendo la gente en elegir un medio sostenible y cuántos kilogramos o toneladas de CO2 se están ahorrando por esos cambios de conducta del usuario, por ejemplo. O también entender la demanda, entender cuáles son los barrios o zonas de la ciudad. Son todos datos que son súper útiles para lo que es planificación urbana en la ciudad. Y contame un poco de la expectativa que tienen en la empresa en cuanto a bueno, lo que resta del año y si están viendo a lo mejor nuevos mercados, digo, ¿qué proyectos tienen por delante? Sí, por ahora nuestro foco es Latinoamérica. Nosotros estamos en las principales ciudades de Latam. Si bien somos el país que tenemos más fuerte vendido es Argentina y somos el principal proveedor de datos para Google Maps de Argentina. Nuestros objetivos para este año y el año que viene, sobre todo, es validar nuestro modelo. Nosotros tenemos un modelo de marca blanca que ofrecemos al gobierno para que el gobierno pueda ofrecer una solución de movilidad con su color, con su logo, con su apariencia para el ciudadano. Y toda esta información de datos para que pueda planificar mejor, aparte de conectar la ciudad con Google Maps. Entonces, ese modelo es un modelo comercial que estamos validando y que nos va a ayudar para nos va a acercar esa próxima ronda de financiamiento que estamos buscando, ¿no? Y aquí en la Argentina, bueno, por supuesto están en todo lo que es el AMBA, digamos, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, ¿y en qué otras ciudades?
En Argentina estamos en bastantes. Te digo las En principales bastante. ciudades: Córdoba, Rosario, Mendoza, Bariloche, La Plata, Mar del Plata, por citar algunas, ¿no? Está bien, digamos, las ciudades más importantes. Y en el resto de Exactamente. América, en el resto de América Latina también un poco la tendencia es Sí. esa, obviamente empezar por las capitales de los países y después ir expandiéndose a ciudades más grandes. Exactamente, tal cual lo dijiste. Por ejemplo, en Chile empezamos con Santiago de Chile, pero hoy en día estamos en Antofagasta, Iquique, Arica, Concepción, Valparaíso, Coquimbo. Y otros países también, ¿no? Tenemos Colombia, México, Perú, Uruguay. En Colombia, por ejemplo, estamos en Bogotá, en Cali, en Medellín. Pero lo bueno en estas ciudades es que también estamos relacionando mucho con esos gobiernos y viendo esta oportunidad de ofrecer esta solución integral para conectar esas ciudades a Google y proveerle un servicio de muy buena calidad al ciudadano, ¿no? ¿Para cuándo tienen proyectada la ronda de inversión que nos comentabas? Tendría que ser seguramente final de año o principio del año que viene. Pero eso es algo que por ahí llama más mi socio y él está con las fechas más en la cabeza. Bueno, realmente muy interesante. Decíamos, sabemos que es una empresa que nació ya hace algunos años, pero que ha ido creciendo y queríamos que nos cuentes un poco también el panorama de cómo ves esto de el transporte público y la sustentabilidad, algo que está cada vez más fuerte en las agendas de todos los gobiernos. Así que te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un saludo. Gracias a ustedes y un abrazo para ustedes también. Un abrazo. Fue Franco Rapetti, cofundador de Wallaby.